Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con Líderes, un programa que le preparamos con mucho amor para todos ustedes. Esperamos que lo disfruten. Bien, señores, eso es una realidad. Ya se inició el verano y con el verano seguimos en Encuentro con Líderes. Y cómo no, no se muevan, que Gilberto no tiene algo importante preparado para nosotros. ¿Qué no tiene? Así es, Frank. Ingrid, bueno, ya como mencionaste, el verano dio inicio. Y bueno, tenemos un programa bastante interesante, como todas las semanas. Tenemos un programa especialmente pensando en usted. En esta ocasión tenemos una entrevista con una empresaria de nuestra ciudad, muy importante, que nos va a dar algunas ideas de cómo iniciar un negocio, que es muy importante en estos días, ya que la economía, tú sabes, hace que uno haga maravillas, sí, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y bueno, vamos a estar hablando con Ibelka Díaz en una entrevista, hablando de su vida personal y también de... Y precisamente hoy día, hablar de una empresaria destacada, una empresaria que se está destacando, claro, en cómo está la economía hoy, eso es difícil. Hace falta. Por supuesto. Hace falta. Y bueno, también, pues, se están llevando ya desde la semana pasada las graduaciones en muchas escuelas del área triestatal. Y bueno, queremos mostrarles algunas imágenes de una de las graduaciones. Así que así iniciamos nuestro programa Encuentro con Líderes. Quisqueya y sus canciones. Queridos amigos, les invitamos para que nos acompañen a su programa radial Quisqueya y sus canciones cada domingo de 6 a 9 de la mañana por WKDM 1380 AM. Un viaje a nuestra querida Quisqueya a través de la música romántica que forman las páginas de oro de nuestro pentagrama musical. Nuestro propósito es que cada domingo se acerque más a su terruño querido. Y desde la capital dominicana, esa gloria de la canción romántica, Armando Recio, con pinceladas de Quisqueya. Somos Quisqueya y sus canciones. Por WKDM 1380 AM. Hoy en nuestro programa tenemos una invitada de lujo. Ella es una empresaria que se destaca en diferentes áreas de negocio. Bienvenida, Ibelka, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por darme la oportunidad de compartir con usted en este programa. Como todos saben, me siento muy halagada y espero participar con ustedes en toda la extensión de la palabra. Estoy aquí para cualquier pregunta que quieran hacerme. Gracias. Gracias a ti, Ibelka, por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Tú, desde pequeña, ¿tú tenías espíritu de empresaria? Claro que sí. Yo creo que todos tenemos algo de empresario. Lo único que tenemos es que desarrollarnos y tratar de hacer lo que nos gusta. Para mí, desde pequeña siempre estaba incursionando en todo el ámbito social y diría económico, porque desde que crecí con mi padre, fue un hombre muy destacado en el ámbito político, social y económico. Y creo que eso lo llevo en la sangre. ¿Y cuándo decide Ibelka Díaz venir, dejar la República Dominicana, como dice, un ambiente social, político, acomodado, dejar ahí todo aquello y venirte a los Estados Unidos a coger frío? Bueno, fíjate. ¿Por qué toma esa decisión? Bueno, lamentablemente, como todos sabemos, todo el mundo quiere desarrollarse. Indiscutiblemente, yo soy la única hembra en la familia y quería desarrollarme en un círculo vicioso diferente. Nunca fui acostumbrista, quise destacarme más. Y para mí, emigrar a los Estados Unidos era una oportunidad, un sueño que quería hacerlo realidad. Entonces vine a estudiar, me gradué y realmente creo que mi sueño se hizo realidad porque puse mucho empeño en lo que quería lograr. Y hasta ahora, poniendo mi esfuerzo con mucha paciencia, mucho sacrificio, he logrado estar a donde yo quiero estar. Qué bueno, me alegro. Volviendo a la República Dominicana antes de que emigrara aquí a los Estados Unidos, ¿qué extraña de República Dominicana después de haber emigrado y dejar, bueno, a su padre, familia, amigos? ¿Qué extraña? ¿Qué es lo que más extraña de esa etapa? Extraño el calor humano, mi padre, mi hermano, el cariño con que la gente siempre me miraba,
Extraño esas tardes cuando yo me sentaba en el Parque Duarte a compartir con mis amigos y extraño todo el calor humano que lamentablemente en este país no se siente. Realmente eso extraño. Y Belka, tú fuiste reina de belleza allá en República Dominicana. Cuéntame esa época de tuya y cómo tú te defines, cómo eres. Bueno, siempre desde niña me gustaba dar bonita. Me gustaba, el glamour, me gustaba usar muchos collares. Yo me caracterizo porque siempre me gusta, ¿cómo te digo? La elegancia, sí, el glamour. Entonces, siempre estaba participando en eventos sociales porque realmente el círculo vicioso que me rodeaba me invitaba a eso y me encantaba participar. Y de una manera u otra, pues cuando concursaba, solía ganar. Quizás no diría que quizás por mis cualidades, pero sí trataba de hacerme sentir. Sí, su trabajo, como dicen. Exactamente. Qué bien. Tu época de estudiante aquí en la universidad, ¿cómo fue? Bueno, para mí fue un reto, porque como ustedes saben, el idioma es un factor que te impide a ti indiscutiblemente en estar rápidamente involucrado en el círculo vicioso en que estás. Es una limitación, pero el hecho de ser una limitación no significa que tú no puedes lograrlo. Fui a la escuela y indiscutiblemente me gradué de secretaria ejecutiva bilingüe y creo que con eso le di un paso positivo a mi vida y aparte de eso le di un crédito de satisfacción a mi padre porque cambiar dinero dominicano en dólar para enviarme aquí para mí fue un reto y tenía que cumplirlo por mí misma porque para mí la mejor herencia que un padre le puede dejar a un hijo es la educación y creo que la mujer que yo soy hoy en día se lo debo a mi padre. Mi satisfacción es tan grande que tengo que darle gracias a Dios y al esfuerzo que yo hice. No ha sido nada fácil. ¿Cree que valió la pena dejar tu país para venir aquí a buscar el sueño americano? Bueno, como todo, yo pienso que todos tenemos un sueño y todo el mundo quiere venir a Estados Unidos, pero realmente tenemos ese sueño y cuando llegamos aquí, muchos logramos el sueño porque trabajamos con mucho ahínco, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y mucho amor. Creo que he logrado hasta ahora lo que me he propuesto y aquí no me paro, pienso seguir más, porque para mí lo más importante es tener metas. ¿Se considera hoy día una mujer realizada ya en el mundo del negocio, familia y todo? Claro que sí. Sí. Muy bien. Muy interesante la charla con Ibelka Díaz. Vamos a continuar con ella después de la pausa. Vamos a adentrarnos ya a lo suyo, ¿no? Lo que es el mundo de los negocios. Así que usted no se mueva, vamos a la pausa y regresamos a Encuentro con Líderes. Ya estamos de regreso de la pausa en Encuentro con Líderes. Estamos charlando con Ibelka Díaz, una mujer de negocios exitosa. Y bueno, ya que estamos hablando de negocios, yo te quisiera preguntar, ¿qué cualidades necesita tener una mujer para lograr tener éxito en los negocios? Ya que sabemos que es constancia, ¿no? Pero ¿qué cualidad tú crees que te ha llevado a tener éxito en los negocios que has emprendido? Lo más importante es la comunicación. Lo más importante es tener una sonrisa en tus labios y decir yo puedo. Todas las puertas se te abren. Una sonrisa vale más que mil palabras. Y tener la fe y la esperanza en ti misma. Y Belka, para todos los televidentes que nos están viendo, y yo también estoy interesada por esta pregunta, ¿cuál sería el primer paso que debiera de tomar uno para iniciar su propio negocio? Yo pienso primeramente que tú debes saber lo que quieres. Si te inclinas en el negocio de la moda, te debe gustar, empezando por ti, incursionar en el ámbito de la moda. Si te gusta cualquier tipo de negocio, yo particularmente pienso que debes estar segura y gustarte. Porque cuando algo te gusta, pues tú lo haces con ahínco y funciona. Y pasión. Exacto. Uh-huh. Ha emprendido diferentes facetas dentro del mundo del negocio.
Ha tenido diferentes negocios acá en la ciudad de Nueva York y también en la República Dominicana. Hoy día, ¿a qué se dedica Ivelca Díaz? Bueno, como bien dijiste, he incursionado en muchas cosas. Como dice Ingrid, participé como reina una vez, luego fui princesa, y para mí eso fue un reto. Después que, como te dije, incursioné en eso de la belleza, pues pensé, mi primer negocio va a ser ropa. So, pues en eso estaba, y ahora nosotros emprendimos un nuevo proyecto que se llama Café Fuerte. Es un proyecto maravilloso, un café orgánico, que como todos ustedes saben, orgánico es naturaleza, es salud. Entonces, estoy incursionando en eso ahora mismo. ¿De qué manera? Yo tengo entendido que esta nueva proyecto que están iniciando con el café está basado en República Dominicana. ¿De qué manera su empresa está apoyando a las personas que viven en el área? Me imagino que, bueno, dándoles fuentes de empleo. ¿De qué otra manera ustedes asisten a la comunidad donde está ubicada su plantación de café? Bueno, primeramente el proyecto se ha beneficiado a la comunidad. Como bien dijiste, se está implementando este proyecto y se le ha dado la oportunidad de trabajo, fuente de trabajo para la gente de la comunidad. Y con todo, o sea, todas las cosas que nosotros hacemos y los beneficios que recibimos, tenemos esos beneficios para darle ayuda a la comunidad para educación, ropa, también para que ellos tengan mejor nivel de vida. Le damos algunas charlas. Yo particularmente he ido y le he donado a ropas, utensilios escolares, y a la misma vez trato de comunicarme con ellos para ver en qué ámbito puede ayudarle a la comunidad de las necesidades básicas que ellos tienen. Qué bien. Ivelca, yo sé que tú eres madre también. ¿Cómo es un día para ti con el trabajo, con los hijos, la casa que uno sabe que requiere de mucho tiempo? ¿Cómo tú te compartes? Bueno, yo como madre me caracterizo ejemplar, porque antes de salir de la casa, como todo ser humano, yo pienso, tengo una meta, una responsabilidad. Y ser madre no es fácil. Y cumplo con toda la de la ley. Mis hijos tienen todo organizado y siempre estoy, como dicen, como un cañón, pendiente. Detrás de ellos, pendiente de todo. Dejo todo en orden y luego a mi faena. Y aún estando en mi faena, siempre estoy pendiente de todo. Trato de sincronizar todas las cosas para tener un plan durante el día bien realizado. Bien, señores, seguimos conversando con esa gran empresaria hispanoamericana y mujer emprendedora. Y me nace una inquietud. ¿Hay planes futuros político de Ivelca? Fíjate, es muy buena tu pregunta. Siempre he soñado con dar un granito de arena, aportar un granito de arena dentro de la sociedad en que me vio nacer, que me vio crecer. Pero como tú considerarás, nuestro país, y no quiero indagar en temas, porque soy en un sentido política y apolítica, es un país en el que el desarrollo político, social y económico te come. Muy complicado. Entonces, es muy complicado. Pero sí me gustaría incursionar, para ayudar a mi comunidad, para ayudar la educación y para proyectarme y decir que sí, la mujer dominicana tiene muchas cosas positivas para dar, y creo que yo tengo la capacidad para ocupar cualquier puesto en nuestra República Dominicana. Entonces, significa que pronto vamos a tener una diputada en el exterior. Bueno, esperemos que sí. Esperemos que sí. Si la suerte me acompaña, sí.
Iberca, tu vida es muy interesante y tu experiencia también de negocios. ¿Te gustaría escribir un libro para orientarnos a todas las mujeres y los hombres también? ¿Por qué no? Pero, ¿por qué no? ¿Sabes? Tengo, hace aproximadamente un año, tengo una prima y le dije, voy a escribir un libro. Y ella me pregunta, ¿tú estás segura? Le dije, sí, algún día vas a leer mi libro. ¡Wow! Eso me engranó. De verdad que sí. ¿Por qué? Porque yo creo que todos tenemos algo que contar y algo de qué y de quién aprender. Y yo he aprendido mucho de mi vida porque en el transcurso de todas las trayectorias yo siempre he aprendido. Ahora mismo estoy aprendiendo de ustedes. Sí. ¡Wow! ¡Qué bueno, importante. Qué bueno! Tú eres una mujer de fe. ¿Crees en Dios? Claro que sí. Para mí, mi fe me mantiene viva y creo que el ser más grande del universo es Dios, por el cual estamos creados todos. Qué bien. Bueno, muy interesante la charla contigo. Y bueno, queremos saludar también a tu esposo que está por aquí, David Fuerte. Dicho sea de paso, tiene a Ingrid un poco nerviosa, sí. ¿Verdad? Y te queremos agradecer que nos hayas acompañado aquí en nuestro programa. Y ya sabes, tiene las puertas abiertas aquí en el programa, y bueno, cuando salga el libro, queremos tener la primicia. Y cuando salga el lanzamiento del café, viene muy pronto, ahí estaremos con las cámaras de Encuentro con Líderes para hacer una nota de una empresaria de nosotras, latina, sobresaliendo aquí en Estados Unidos. Pues le doy muchas gracias por la oportunidad que me han dado. Espero venir pronto nuevamente con un poquito de mi café fuerte. Y a la misma vez seguir dándole un poquito de mi cariño para que todo el mundo sepa de que habrá Iberca para siempre. Así mismo. Bueno, gracias por tu tiempo. Como dijo Gil, sabemos que tú eres una persona demasiado ocupada y sacaste tu tiempo para venir a los estudios de aquí de Encuentro con Líderes. Así que gracias y continuamos. Quisqueya y sus canciones. Queridos amigos, les invitamos para que nos acompañen a su programa radial Quisqueya y sus canciones cada domingo de 6 a 9 de la mañana por WKDM 1380 AM. Un viaje a nuestra querida Quisqueya a través de la música romántica que forman las páginas de oro de nuestro pentagrama musical. Nuestro propósito es que cada domingo se acerque más a su terruño querido. Y desde la capital dominicana, esa gloria de la canción romántica, Armando Recio, con pinceladas de Quisqueya. Somos Quisqueya y sus canciones. Por WKDM 1380 AM. Ya estamos de regreso en nuestro programa Encuentro con Líderes. Y bueno, aquí compartiendo con Frank e Ingrid, después de esa entrevista interesante con esa gran empresaria dominicana que estuvo con nosotros acá en nuestros estudios, importantísimo, ¿verdad? Que gente tan importante nos visiten acá, ¿verdad? Así es. Bueno, y volviendo a lo del tema del Festival de Cine Dominicano, queremos recordarle a nuestros televidentes que mañana, precisamente, me estabas comentando. Sí, mañana empieza. Mañana se dan la apertura de lo que será ese gran evento que se va a celebrarse ahí en el área de Washington High. Es un festival donde van a presentar diferentes películas que la van a traer directamente. Bueno, y que participa nuestro invitado de la semana pasada, Freddy Vargas. Sí, Freddy Vargas. Con su película, ¿cómo se llamaba? La película de él. Pinchos y Rolos, ¿no? Pincho. Tenemos que ir a apoyar a lo nuestro. Así que hay que ir a apoyar el cine dominicano aquí en la ciudad de Nueva York. Sí, y una super película que se llama El Príncipe de Najayo. Ah, muy interesante. Donde tiene la participación un dominicano muy destacado en Hollywood, apellido Pérez. Claro, y es un evento muy importante donde tenemos que ir a apoyar nuestra comunidad y el cine, en especial el cine latino. Claro que sí. Bueno, y tenemos boletos que precisamente la semana pasada les comentamos que visitaron nuestro Facebook para que se ganen, me parece que hay 5 o 10 entradas. 10 entradas. 10 entradas para que usted asista al Festival de Cine Dominicano en la ciudad de Nueva York, totalmente gratis. Sí. No incluye las palomitas, pero pero ya por lo menos algo están ganando. Claro, sí, por supuesto. Así que si no lo ha hecho, vaya a nuestro Facebook, déjenos su información. Vamos a regalar van a ser 5 pases dobles para que asistan al festival. Y bueno, se disfruten el cine. ¿Cuántos días tiene el festival? 4 días. Va a estar el festival, se va a celebrar en el Columbia, en el teatro,
del Presbyterian Columbia Hospital, en la 168 y Fort Washington. Eso está ahí cerquita del George Washington. Ahí mismo, sí, al ladito del puente. Así que, bueno, me imagino que va a estar muy importante. Así que tampoco, lo que no ganen ticket, no se lo pierdan. Apoyen el cine dominicano por segunda ocasión que se realiza el Festival de Cine Dominicano, y en buena hora, porque en la República Dominicana precisamente este año pasó un proyecto de ley para apoyar con fondos del gobierno los proyectos. Incluso ahora mismo en la República Dominicana se está desarrollando una empresa, creo que británica, acaba de llevar creo que son $1,000 billones para hacer unos estudios en la República Dominicana. O sea que ¿Quién sabe si República Dominicana se convierte en el segundo Hollywood? Del Caribe. Del Caribe. Nadie sabe. Qué interesante. ¿Quién sabe, verdad? Así es, bueno. Y bueno, pasando a otro tema, desde este pasado fin de semana ya muchas escuelas están llevando a cabo sus graduaciones. Sí. Queremos felicitar a todos los graduados, a todos los padres también que hacen un gran esfuerzo por que sus hijos logren esa meta de graduarse, ¿no? Es muy interesante. Sí, sí. En especial nosotros tuvimos la oportunidad de celebrar la graduación el pasado viernes de mi hijo Kevin. Muchísimas felicidades por su esfuerzo, por su logro, por su dedicación y por su empeño. A él y a todos los graduados también. Sí, sí, mira, importante. Mira qué orgullo, como ese orgullo que es mi obra maestra. Claro que sí. Bueno, y vamos a compartirles un poco de esas imágenes de la graduación. Bueno, nos atrevimos a llevar cámaras y micrófonos y vamos a compartirles algunas imágenes más adelante. Y bueno, felicitar a todos los graduados, me parece que hasta este fin de semana termina todo el mundo. Sí, ¿no? Y se inicia el verano, ¿no? Exacto, ya salen los estudiantes, bueno, ya empiezan las vacaciones, a gastar dinero, se gasta. Disfrutar de la playa, el calorcito, los lagos, los parques acuáticos, así que nos espera un verano precioso. Ay, muy importante, hay que visitar las playas locales, bueno, de New Jersey y Nueva York, ya que estuvieron muy afectadas con lo del huracán Sandy. Necesitan ese apoyo, resurgimiento, ¿no? Apoyarlos económicamente, visitando lógicamente las playas de todo lo que es la costa de New Jersey y de Nueva York. Todo lo que le afectó el huracán de Sandy necesita de nuevo el apoyo de todos nosotros. Así que los graduados hay que apoyarlos, ya ellos terminaron, hicieron su trabajo, por lo menos cumplirle con los compromisos que uno hizo. Si pasa de curso, este año te llevo a Coney Island. Bueno, ¿no? Así es, no me recuerde porque me van a reclamar lo que prometí. Sí. Así que, señores, vamos a dejarlos con unas imágenes de precisamente esa graduación y bueno, volvemos a Encuentro con Lides. Con la llegada del verano, llegan también las graduaciones. El número de hispanos que se graduaron en colegios de Nueva York aumentó un 54%, según indicó el alcalde de la ciudad, quien añadió que en general la matrícula de estudiantes de todos los grupos étnicos creció un 39% en dicho periodo. Durante la última década, nuestros estudiantes han hecho grandes avances cumpliendo con los estándares más altos y el aprendizaje de las capacidades que necesitan para prosperar en el siglo XXI. El índice de hispanos que se reciben subió 54%, frente al de estudiantes asiáticos y blancos, que aumentaron un 24% y 22% respectivamente. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg,
afirmó que se alcanzaron estos logros gracias a las reformas educativas en la metrópoli. It's my honor to present this year's salutatory Miguel Suarez. Good morning, Ms. Perez, Mr. Rubio, parents, teachers, and graduates of 2013. One thing I'd like to leave the class of 2013 is that we are the teachers, so anything is possible. There's an endless possibility that things that can happen need to get harmed with. One failure shouldn't hold you back to what you can become. Everyone makes mistakes, so you should dwell on past mistakes because today's the present and tomorrow's the future. Felicitamos a todos los estudiantes graduados y a los padres de familia por esta meta alcanzada. Ella y sus canciones. Queridos amigos, les invitamos para que nos acompañen a su programa radial Quisqueya y sus canciones cada domingo de 6 a 9 de la mañana por WKDM 1380 AM. Un viaje a nuestra querida Quisqueya a través de la música romántica que forman las páginas de oro de nuestro pentagrama musical. Nuestro propósito es que cada domingo se acerque más a su terruño querido. Y desde la capital dominicana, esa gloria de la canción romántica, Armando Recio, con pinceladas de Quisqueya. Somos Quisqueya y sus canciones. Por WKDM 1380 AM. Así culmina Encuentro con Líderes. Muchísimas gracias por su tiempo y recuerden que su cita es aquí todos los miércoles. Así es, Ingrid, Gilberto, nuestra audiencia, ¿qué le pareció nuestro programa de hoy? Espero que les haya gustado. Y recuérdense que ya se inició el verano y con el verano seguimos buscando nuevas cosas para traerle más importante a ustedes toda la semana. ¿Sí? Así es, señores. Bueno, vamos a estar con cámaras y micrófonos por las calles del área triestatal, ¿no? Así que si usted ve por ahí Encuentro con Líderes o el logotipo de TVC Más Latino, Acérquese. Nosotros le vamos a hacer un par para de preguntitas. Para que salgan en cinta. Claro que sí. Bueno, señores, y recordándoles que visiten nuestra página de Facebook. Es muy importante. Recuerden que tenemos 5 pases dobles para el segundo Festival de Cine Dominicano en la ciudad de Nueva York,
que ya arranca precisamente muy pronto. Esperemos que nos hagan llegar su información para que, bueno, disfruten de esos pases, ¿no? No incluye las palomitas, como dije anteriormente. No. Así que visiten nuestro Facebook, déjenos su información y nosotros le vamos a llamar. También, muy importante, queremos que visiten nuestro canal en YouTube, donde usted puede ver los programas anteriores. Si usted se pierde este programa, pues lo puede ver repetido en YouTube. Y también lo invitamos, ¿no? Que comparta el enlace con los amigos, familiares. De una manera muy fácil a través de internet. Y bueno, señores, hasta aquí llegó nuestro programa de Encuentro con líderes.